Sudán del Sur aceptó el viernes recibir en su territorio una fuerza regional tras los recientes enfrentamientos en Juba, que pusieron en peligro el acuerdo de paz con los rebeldes logrado en 2015. Han ocurrido violaciones de derechos humanos, asesinatos y violaciones de mujeres, y entendemos que el propio gobierno no tiene el control. Creemos que para seguir adelante con el acuerdo de paz y tener paz en Sudán del Sur, necesitamos una tercera fuerza para lograrlo. El contingente acordado durante una cumbre en Etiopía reforzará los más de 12.000 cascos azules de la ONU, que ya están presentes en Sudán del Sur y cuya actuación es cuestionada por el gobierno. La fuerza actual de 12.500 soldados de Naciones Unidas aún no ha sido evaluada. ¿Qué han hecho? ¿Qué tan lejos están de tener éxito? ¿Ya completaron su misión? ¿Cuáles son los problemas que enfrentan? Y todo esto. Ahora llevar fuerzas adicionales no es una solución. El acuerdo será votado en el Consejo de Seguridad, mientras la amplitud y el mandato de la fuerza aún debe discutirse. Los combates entre las fuerzas leales y los exrebeldes de la región de Juba provocaron al menos 300 víctimas fatales y más de 60.000 refugiados en julio. Desde 2013, Sudán del Sur tiene una guerra civil que ha causado decenas de miles de muertos y más de 2 millones de desplazados.